La falta de información confiable de parte del gobierno de Nicaragua ha limitado que nuestro país pueda acceder a fondos de emergencia ante el COVID-19, explica Roger Arteaga. Los protocolos de la OPS y la OMS lo han seguido todos los países del mundo. Solo en el caso de Nicaragua ha habido un rechazo de tal manera de que no han permitido ni seguir el protocolo ni permitir que estas organizaciones vengan a ver cómo pueden ayudarnos a resolver este problema de la pandemia. Todo esto lo que abona es que hay desconfianza, tanto de la OMS y la OPS, y también de los organismos financieros internacionales. Y cuando me preguntás que qué es lo que tiene que hacer Nicaragua, es precisamente seguir los protocolos, seguir los procedimientos, y accesar a una cantidad enorme de fondos que están a disposición de los países que están trabajando cómo contener esta pandemia. A nivel regional, Nicaragua ha sido el único país que ha tenido pocos fondos para enfrentar la pandemia. Estas son las razones, según el exdirector del BESIE. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el BESIE, han puesto a disposición y han ya desembolsado fondos a Panamá, $526 millones. A El Salvador, $427 millones. A Honduras, $285 millones. A Costa Rica, $93 millones. Y a Nicaragua únicamente le han desembolsado y puesto a disposición $3 millones. Precisamente porque hay desconfianza que no hay un compromiso de parte de este gobierno de enfrentar esta situación de una manera racional y humana, porque lo que han hecho es más bien provocar concentraciones y que esto se expanda, esta pandemia se expanda. Por eso es que estamos viendo en esta curva, que ya estamos en la curva creciente, esta cantidad de gente que está muriendo. Marcos Medina, Noticias 12.